¿Qué tal? Creo que era interesante grabar un vídeo en donde pudiera explicar uno de los motivos por los cuales la arquería más tecnificada, la del Olímpico y también el de arco compuesto, suele mirar por encima del hombro a la arquería tradicional. Longbows con flechas de madera, de carbono, instintivo, etc. Uno de los motivos, aunque quizá no lo puedan expresar de esta manera, pero yo creo que lo que subyace, uno de los motivos por los que consideran desprestigio o una modalidad de poco prestigio el tiro con arco tradicional, es porque no se dan dos condiciones normalmente para cuando uno tira con arco. Y esas dos condiciones son una apertura consistente, una apertura siempre igual, da igual en qué situación, y luego un proceso de suelta inconsciente. Sobre todo esto en arco olímpico. El arco compuesto, que no voy a entrar en él, resuelve sobre todo la apertura consistente, con el let-off y con básicamente diseñando el arco para que siempre tengamos la misma apertura. Lo de la suelta inconsciente, dependiendo de cómo se enfoque con los diferentes disparadores, hay de todo un poco. Pero en arco olímpico tienen un truco maravilloso que les resuelve las dos cosas al mismo tiempo, y es el clicker. La pestaña que tienen aquí para efectivamente controlar que baja cuando la flecha supera con la punta una determinada distancia. Y entonces, al no haber nada que impida que el clicker se pliegue, como una pestaña metálica que es, como una especie de muelle, pues lo hace. Y eso resuelve, como decía, la apertura consistente, porque la flecha supera el clicker a una distancia, a una apertura, y luego es el estímulo que el cerebro utiliza, se programa el cerebro para responder con una suelta. No hay un proceso de ahora suelto, que pasa mucho en tradicional. Yo decido cuándo suelto, lo puedo hacer mejor, lo puedo hacer peor, lo puedo hacer en carrera, ¿no? En dinámico, lo puedo hacer más estático, pero ese proceso en arco olímpico es muy raro que sea consciente, porque el clicker, con el momento en el que efectivamente se cierra sobre sí mismo, genera el impulso en el cerebro para que efectivamente se produzca una suelta. Y cuando una suelta es inconsciente, lo que sucede básicamente es que la controlamos menos y son los músculos que estaban en tensión los que resuelven satisfactoriamente el proceso. Los músculos de la espalda, el arterio escapular, básicamente dice, bueno, pues yo sigo haciendo lo que tenía que hacer. Y entonces la mano que está realmente relajada y el brazo, sobre todo el bíceps, pues no ofrece ninguna presión. No pensamos que tenga que hacer ninguna presión, no hacemos nosotros ningún movimiento con el brazo, sino que el brazo continúa el proceso gracias a la tensión del cierre escapular. En tradicional no tenemos clicker. No tenemos clicker. Entonces, ¿cómo resolvemos las dos cosas que les proporciona el clicker en arquería olímpica? Bueno, pues tenemos que resolverlo a nuestra manera, con los medios que tengamos. La apertura consistente la resolvemos en tres elementos de nuestro propio cuerpo. El primer elemento de una apertura consistente es que los músculos del brazo de arco prácticamente no operen, sea el alineamiento óseo correcto el que esté sujetando el arco. Así que normalmente pronaremos codo, utilizaremos una mano relajada para que no haya tampoco torques aquí y bajaremos el hombro de arco tirando de dorsal, con este músculo que tenemos aquí. Tiramos. Y entonces el primero de los tres elementos de nuestro cuerpo lo tendremos más o menos resuelto. ¿Por qué? Cuantos más músculos estén operando en el hombro, en el brazo de arco, más elástico es esta parte de nuestro cuerpo y más variable va a ser la apertura. Pero no es todo, no depende solo todo del hombro de arco, que estaría fantástico que ya estaría resuelto, sino que también no podemos estar ni muy hinchados ni muy encogidos. Tenemos que tener un volumen de aire en los pulmones. Pues yo qué sé, sensación del 65-70%, una especie como de cierta estabilidad. Y tenerla siempre así. A lo mejor podemos inspirar un poco y luego bajar lo justo para que no tengamos mucha tensión aquí, que además ayuda. Pero sobre todo que si a veces estamos muy hinchados y a veces estamos muy encogidos, esa apertura va a variar perfectamente hasta 1 centímetro o más, sin ningún problema. Y luego finalmente tendremos que resolver lo que mucha gente considera que es lo único que hay que resolver, que es el punto de anclaje. Naturalmente, que el punto de anclaje va a tener que estar siempre en el mismo sitio. Siempre va a tener que estar en un sitio fijo,
el punto de vista de pues, un hueso o alguna referencia ósea que no sea justo a la mandíbula inferior, porque la mandíbula inferior, pues a veces la movemos y no puede ser que por esta, tener la referencia aquí, que muy poca gente lo tiene, evidentemente, pero porque a veces estemos diciendo, ostras, pues estemos con un punto de anclaje extraño porque siempre varía, ¿no? Yo utilizo dos puntos de referencia, dos puntos de anclaje, podríamos decir. El punto de anclaje no es más que una referencia, pero la referencia puede ser muy compleja. Por ejemplo, en mi caso, tiendo a, con este dedo, el dedo índice, a sentir la encía superior, bien, no es mandíbula inferior, punto positivo, y luego, a modo de puzzle, esta parte de la mano la encajo un poco en la parte posterior de la mandíbula, que aquí, por mucho que yo mueva esto, esto está fijo. Son como dos referencias, ¿no? Y tiendo a tener cuidado de no descansar la mano, porque es muy tentador decir, bueno, llego aquí y luego me descanso, ¿no? Eso seguramente me va a encoger, la apertura también va a encoger, aparte que tiene muchos problemas de la tensión correcta. Así que la parte del clicker que resuelve la apertura, evidentemente un arquero olímpico también tiene que resolver esto que estamos diciendo, pero el clicker es un buen chivato para cuando no lo está haciendo. Nosotros no tenemos el chivato, tenemos que diseñar nuestro tiro de forma que digamos, no tengo chivato pero no lo necesito, porque yo sé que lo estoy haciendo bien. Eso es un handicap importante, pero es lo que tenemos que hacer. Brazo de arco en alineamiento óseo, digamos, consistencia en qué cantidad de aire tenemos aquí y un punto de anclaje muy bueno, muy fijo, muy, muy fiable en la cara en algún punto. Más arriba, más abajo, eso ya cada uno lo que quiera. Pero el clicker también resolvía la suelta inconsciente, que eso sí que es dificilísimo de ver en la arquería tradicional. La mayoría de los arqueros tradicionales tienen sueltas muy, muy conscientes. Algunos tienen súper conscientes, pero vamos, por lo menos el momento de yo creo que ya está bien, voy a soltar, eso es consciente. Lo pueden hacer más o menos elegantemente, o con más o menos espasmos, o con más o menos efectivo, pero la suelta suele ser muy consciente. El clicker al mundo arquero olímpico se lo resuelve porque el cerebro acaba escuchando, acaba asociando el momento del clic visual y auditivo con ahora tengo que soltar. Es un atajo maravilloso que el cerebro se programe así, porque entonces nosotros nos despreocupamos, ¿no? Nos pilla por sorpresa la suelta, que eso es lo ideal. Aquí no tenemos clicker, entonces ¿cómo resolvemos esa segunda parte? Lo resolvemos generando nosotros un estímulo por sorpresa. No tenemos clicker, pero podríamos inventarnos uno, porque al final el clicker no es más que es un estímulo. O sea, que sea una lengüeta de metal o no, es lo de menos. No penséis que el clicker es esto, el clicker puede ser un clicker mental. Hay un clicker que he visto en algún vídeo que recomiendan, yo lo he probado y la verdad es que es muy efectivo, que es generar algo que pille por sorpresa y que controlemos, pero que sintamos nosotros, ¿no? Y en este caso hablamos de una burbuja de aire que podríamos controlar con la lengua, presionando con el paladar o hacia abajo, y que presionemos con la lengua, la mantenemos ahí, es una pequeña bolsita de aire, y hay un momento en el que al presionar poco a poco, mientras estemos así, sin ninguna prisa, para lo cual las libras tienen que ser las adecuadas, evidentemente, la hagamos estallar, esa bolsa de aire, y en ese momento soltemos. Cuando hagamos esto las suficientes veces, ya no vas a tener que soltar. El cerebro va a saber que cuando la bolsita de aire estalla en nuestra boca, sin hacer ningún afamiento, porque entonces el rictus cambiaría y eso es fatal, el cerebro mismo va a decir, ah, ya sé lo que toca. Piloto automático, he estado monitorizando ese estímulo y ahora, cuando se produce el estallo de la bolsita de aire, yo voy a relajar las manos. La verdad es que es muy efectivo, sorprende. La sorpresa sorprende, pero también es muy adictivo esta sensación en la que ya no tiene uno que estar pensando yo creo que era así, yo creo que era suelto, yo creo que era, sino que es una especie de proceso que se está monitorizando constantemente, pero que nosotros estamos controlando relativamente. Estamos generando un suceso que va a dar lugar a eso, pero no el momento exacto en el que se va a producir el estímulo no lo controlamos. Bueno, pues probad estas dos técnicas para sustituir a las ventajas del clicker y seguramente reduzcáis mucho el hándicap a las que estamos acostumbrados en el mundo del tiro con arco tradicional. Nos vemos en el siguiente vídeo.